Ok, ahora sí. Bienvenidos, ¿cómo están? Ya tenemos algunas personas conectadas acá. Gracias por su tiempo, por dedicar estos minutos para podernos conectar todos y hablar sobre la gestión de las redes sociales y cómo potenciar nuestras redes sociales a través de la inteligencia artificial. Quiere decirles que todas las personas que están conectadas a través de YouTube pueden hacer de igual manera sus preguntas, ¿ok? Ok, ya se le está avisando a todo el mundo. En un minuto comenzamos, ¿sí? Bien, mientras todos se están conectando, en este momento le estamos avisando a todos a través de WhatsApp, le estamos enviando mensajes recordatorios para que todos puedan entrar. También le estamos enviando el enlace a través de WhatsApp para que, perdón, así a través de WhatsApp de YouTube para que puedan conectarse y así no haya ningún tipo de inconveniente. Estoy corriendo un sistema por acá que se está comunicando con todos ustedes y pues les está recordando que estamos ya en directo. Yo me encuentro en Maracaibo, para quienes no me conocen, soy el director de la Academia Master Cowork, que somos una academia física aquí en Maracaibo, Estado Zulia. Somos una academia que desde hace 2 meses aproximadamente estamos autorizados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación en Venezuela. Y bueno, ya se han conectado más personas. Gracias por estar aquí conectados. Les decía a todos que les estamos haciendo llegar un recordatorio. En breve, apenas terminemos de recordarles a todos, pues ya en breve comenzamos. Sí, solo falta algunos minutos mientras termina de llegarles vía WhatsApp a cada uno de ustedes, quienes ya se han conectado. Sabrán que les está llegando un mensajito automatizado que les permite recordarles que estamos en directo cuando son exactamente las 3 y 10 minutos de la tarde en vivo a través de YouTube. Muchas gracias. Esto está avisándole a cada uno de ustedes y yo quisiera darle chance a que todos entraran. Mientras tanto, pues les recuerdo que hoy vamos a estar 2 horas aquí, acá conectados. Vamos a hablar sobre la gestión de redes sociales con la ayuda de la inteligencia artificial. La verdad es que la inteligencia artificial ha dado mucho de qué hablar. Yo creo, y se lo he compartido a mis alumnos, que será recordado como un gran año en la inteligencia artificial este 2023, así como cuando llegó pues, el Internet y tantas personas hablaban del Internet y se cuestionaba que si ahora los estudiantes, pues, iban a ir al internet y copiar. Yo siento que simplemente todo ha evolucionado. Ha llegado la inteligencia artificial para optimizar todo nuestro tiempo. Seremos capaces de hacer mucho más trabajo de ahora en adelante, producir podcasts. Ya verán todo lo que he traído para ustedes y procuraré que en estas 2 horas, pues, podamos dar todo el contenido posible. También recordarles a todos que soy Marcos Urdaneta, soy el director de esta academia que se llama Master Cowork. Como decía desde hace unos minutos, desde hace 2 meses aproximadamente, somos autorizados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación en Venezuela como un servicio educativo. Un servicio educativo en una academia como esta que les permite a todos ustedes, pues, recibir talleres, cursos, actualizaciones y esto nos da el respaldo y a ustedes también de poder recibir un aval por parte del Ministerio de Educación en Venezuela, cosa que nos llevó tiempo poder reunir todos los requisitos, hacer todo lo pertinente para entregarles a todos ustedes algo más de calidad y en este caso se refiere a un aval académico, ¿no? Gracias a todas las personas que se han conectado. Les decía que estamos corriendo un sistema en donde le estamos avisando a todos vía WhatsApp. Seguramente los que ya se han conectado han recibido un mensajito a través de WhatsApp y se trata de un sistema que está acá
avisándole a las 80 y tantas de personas que se inscribieron desde hace 2 días para acá, y le estamos avisando pues que ya estamos en línea y le estamos enviando el enlace directo de YouTube para que puedan conectarse pues y preguntarme todo lo que deseen. Así que yo pienso que en unos 3 minutos ya podemos estar conversando y ya presentando en pantalla mis láminas y poder entonces comenzar formalmente esta actividad, este entrenamiento en vivo. Gracias a todas las personas que ya se han conectado. Me encuentro físicamente en Maracaibo, Estado Zulia. La próxima semana estaré impartiendo un curso de Community Manager en la ciudad de Caracas. Para quienes no se hayan inscrito, todavía tenemos lugares disponibles y si tienes intenciones de inscribirte, quédate hasta el final porque te vamos a hacer el ofrecimiento y te vamos a hablar de qué se va a tratar este entrenamiento en vivo, ¿sí? Saludos, me envían saludos desde WhatsApp, desde mi tierra natal en Santa Bárbara del Zulia, Edwin Urdaneta, muchas gracias por conectarte. La doctora Yana Hernández, también amigos de Caracas, de acá de Maracaibo, en San Cristóbal, Virginia, gracias por conectarse. Y les decía a todos quienes ya han iniciado su conectividad, que en breve, ya vamos a comenzar. Simplemente le estamos avisando a todos vía WhatsApp, pues que se conecten. Le estamos recordando que ya estamos en vivo. Y creo que ya hemos terminado de avisarles a todos. Tenemos 18 personas acá conectadas. Pueden hacer todas sus preguntas. Yo trataré de ver aquí los comentarios en directo. Jaycee Guerrero, buenas tardes por aquí, Jaycee. Muchas gracias. Liliana Rodríguez, gracias. De igual manera, es un placer para mí escucharte, amiga mía. Argemiro Atencio, buenas tardes. Ah, bueno, dice que ya mira Atencio. Claribel Silva, muchas gracias. Claribel, quien fue mi compañera de estudio de ingeniería en computación en la universidad, en Urbe. Gracias a todos por conectarse, ¿sí? Entonces, bueno, ya pues vamos a comenzar a compartir mi pantalla de la computadora para entonces comenzar con este entrenamiento. ¿Les parece? Yo sé que sí. Todos están aquí en vivo. Vamos a comenzar entonces a compartir este entrenamiento. Quiero hablarles un poquito de mí. Yo soy ingeniero en computación, egresado de mi alma mater de la universidad, por cierto, que hoy está en su 34 aniversario, la Universidad Doctor Rafael Velloso Chacín, aquí en Maracaibo. Años después me gradué como comunicador social en la UNICA, soy locutor. Me especialicé en la universidad también estudiando en el área del mercadeo, telemática, educación y bueno. Actualmente soy instructor y director de esta academia. Le doy la más cordial bienvenida a todas las personas que se están conectando. Y bueno, comencemos con el adiestramiento. Quería hablarles un poco sobre mí. Esto es básicamente lo que he hecho durante todo este tiempo de trayectoria profesional. Trabajé en la Universidad Dr. Rafael Velloso Chacín, donde estudié. Allí fui profesor universitario, programador, coordinador académico, coordinador de gestión corporativa de esta universidad y por lo tanto me involucré mucho con las ventas y finalmente en mis últimos años fui el director de estudios a distancia. A la par, hacía radio y e hice un podcast que se llamó ¿Qué onda Lucero? Con la cantante y actriz mexicana Lucero. Y bueno, desde hace casi 8 años haciendo entrenamiento por todo el país, llevando cursos, todos relacionados con el mundo del marketing digital, las redes sociales, páginas web y todo lo que tiene que ver con los negocios digitales. Bien, estos son los temas que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a hablar de las redes sociales con el uso de la inteligencia artificial, la creación de contenido y todo sobre las herramientas de gestión. Y bueno, comenzamos entonces. Bien, vamos a hablar de Instagram, que es una red social poderosa que al día de hoy sigue siendo un gran portafolio que nos sirve a todos para poder eso, mostrar nuestros productos, nuestros servicios. En Venezuela, por ejemplo, y países como Venezuela, Instagram se ha perfilado como una de las principales redes sociales en donde siempre podemos no solamente conectar con muchas personas, sino que también antes de decidir comprar un producto o un servicio, está estimado con gráficas y todo lo que vamos a presentar ahora, que es así. La gente prefiere ir a Instagram y poder entonces, consultar antes de comprar un producto, siempre ver en Instagram si existe, cuáles son sus características y, bueno, tomar esa decisión antes de comprar, ¿verdad? Más de la mitad de la población del mundo usa redes sociales y, por lo tanto,
Debo decirle, amigos míos, que quienes no estén en las redes sociales prácticamente no existen, no existimos en las redes sociales. Y es por esta razón es que debemos tener presente que nuestro negocio, nuestra marca personal, nuestra marca comercial debe estar en Instagram. Así que si no estás, piensa, por ejemplo, estar en Instagram, en Facebook o en TikTok y analizar tu audiencia y saber, por ejemplo, luego de pruebas, poder evaluar en dónde pudiesen estar tus prospectos, tus compradores, ¿ok? Vamos a ver algunos datos estadísticos para poder determinar por qué Instagram, por qué TikTok, por ejemplo, por qué Facebook, ¿no? Y aquí les tengo algunos datos de Instagram. Más de 1.200 millones de usuarios en todo el mundo. Las personas en Instagram, por ejemplo, miren este dato tan importante, invierten unas 10.3 horas al mes. Es decir, la media, ¿no? Es posible tú que me estás viendo en este momento puedas decir, no, pues yo tengo más horas, ¿no? Conectado al mes, pero la media que nos muestran las estadísticas y estas fuentes que les acabo de citar acá, nos dice que es el tiempo que una persona perdura y trasciende ahí en Instagram. El público de Instagram tiene menos de 35 años y el 71% de los usuarios específicamente oscila en esta edad. Y diversos estudios, posiblemente en el área de neuroventas, como ustedes lo conocen, nos afirman que es un muy buen público, un público que al tener menos de 35 años compra por impulso, puede comprar y no se la piensa tanto antes de comprar. Y que son gente que sus rasgos y sus características es de comprar a través de las redes sociales. Así que se sigue perfilando en Instagram como una gran posibilidad. Y además que es un público femenino. La mayoría del público en las diferentes cuentas, por ejemplo, que yo manejo, pues he podido observar que Instagram es una red social de mujeres. Miren que según las últimas estadísticas sigue estando Instagram dentro de las plataformas más utilizadas en el mundo. Pero veamos la audiencia, de 18, de 15 a 18 años hasta los 35, es el mayor volumen del público que transita allí en Instagram. Así que debemos tener en cuenta, amigos míos, que Instagram ayuda a las empresas para que puedan sus clientes poder acceder a estos productos o servicios. Es decir, ayuda a las personas a poder determinar si comprar un producto o un servicio. Entonces, vamos a ver algunos aspectos básicos porque siempre en clases, cuando tengo alumnos, me dicen, oye Marcos, es que sabes que me estuvieron diciendo algunas personas que me enviaron la información a través del DM, pero es que no sé dónde queda el DM. Así que vamos a ver algunas cositas antes de presentarles las herramientas de inteligencia artificial que les he traído a ustedes, señores. No saben qué maravillosas son estas herramientas y les va a aliviar muchísimo el trabajo y sobre todo el tiempo, va a optimizar su tiempo, quiero decir. Miren, cuando publicamos algo, como lo ven allí, por ejemplo, nuestro curso Community Manager, que repito, haremos este lunes hasta el próximo jueves en la ciudad de Caracas y que ya está confirmado. Miren, en la parte superior podemos ver el usuario, pero también podemos ver la opción de geolocalización, es decir, podemos decir, estamos en Maracaibo, estamos en Caracas, estamos en Ciudad Bolívar o estamos en Ciudad de México o en Miami. Entonces, en la parte inferior, vean ustedes que se encuentran todas las opciones en donde nosotros podemos darle like, por ejemplo, en donde podemos comentar, es decir, poder responder a esa publicación. Y está el avioncito en donde nosotros podemos enviarle a cualquier persona, a nuestra mamá, a nuestro papá o algún familiar o amigo, este producto y poderlo compartir. Y de al ladito está la opción de guardado. En líneas generales, señores, debajo de cada publicación existen diversos botones, como el de me gusta, comentar, el avioncito guardado, y nosotros debemos esforzarnos para que esta publicación tenga mayor alcance, hacer que nuestro contenido sea tan genuino, y ya lo verán cómo lo podrán hacer con la inteligencia artificial, para hacer reaccionar a sus usuarios con todos estos botoncitos. Entonces, este es un gran reto, hacer que la persona le dé a me gusta, que comente, que le dé al avioncito y que le dé a guardado. ¿Okay? Así que vamos a enseñarles cómo. Y en la parte inferior, vean ustedes que se encuentra en la casita en donde nosotros podemos ver la mayor parte de los contenidos. Regularmente son personas que siguen, a las que seguimos, quiero decir, o ustedes siguen. Luego está la
lupita, en donde nosotros podemos explorar y buscar allí a través de palabras claves y verán cómo podemos optimizar este perfil para que ustedes puedan hacer que las personas lleguen mucho más rápido a su vitrina, a su perfil de Instagram. Y está el botón del más, en donde al hacer clic allí podemos crear nuevo contenido, bien sea en las historias, en los reels, bien sea en un carrusel o simplemente cualquier secciones de las que dispone de Instagram, ¿ok? Instagram es una red social muy completa y es una de las que les permite crear contenido en diferentes secciones, en diferentes lugares de esta red social, ¿ok? Y bueno, por supuesto, en la casita podemos ver nuestro perfil, pero en la parte superior podemos ver las historias, los contenidos que son dinámicos, que desaparecen a las 24 horas. También podemos ver las notificaciones, es decir, si alguien nos sigue, o en el chat, donde podemos ver los famosos DM o la información en directo que les comparten los usuarios a cada quien, ¿ok? Miren, una gran recomendación de seguridad. Vamos a proteger nuestra cuenta, vamos a protegerla activando las opciones de seguridad. Y en este caso yo les invito a que ustedes autentiquen con doble pasos o doble factor o autenticación en dos pasos en su cuenta de Instagram en todas sus plataformas, ¿ok? Simplemente miren la opción 1 entrando a la configuración, en la opción 2 en configuración y privacidad. Y luego, como esto cambia constantemente, escriban allí dos pasos y al escribir en esa casita dos pasos, automáticamente les va a permitir a ustedes configurar en dos pasos. Es decir, añadiendo unas opciones de seguridad adicionales para que las personas, si tengan su usuario y contraseña, deba llegar un código a través del WhatsApp o vía SMS y puedan entonces darle un nivel más de seguridad a su cuenta de Instagram. Esta grabación la vamos a compartir con todos para que no lo olviden, ¿ok? Esto era como que así, pues, como un recordatorio. Miren, estos son algunos consejos antes de presentarles estas herramientas de inteligencia artificial. Darle las recomendaciones. Su cuenta debe estar en todo momento en modo público. No puede estar o no debería estar en modo privado porque entonces las personas al hacer búsquedas y encontrar su perfil van a encontrar que su tienda está cerrada y las personas no van a poder acceder a su contenido. No exceder del número de los hashtags o de las etiquetas porque realmente el trabajo consiste en otra forma y lo vamos a explicar ahora. Hay muchas personas y muchas teorías que dicen que las etiquetas o hashtags ya no funcionan. Yo difiero de esto. A mí me sigue funcionando las etiquetas, pero no obsesionarnos con esto. Debemos obsesionarnos mucho más con un contenido genuino que la inteligencia artificial, repito, nos va a ayudar. En las redes sociales es importante la frecuencia, la coherencia, la planificación y la medición. Y por esto les voy a enseñar con el uso de la inteligencia artificial a que podamos entonces crear un buen plan de contenidos, ¿ok? Así que síganse conectados allí, no se retiren porque ya vienen las herramientas de inteligencia artificial. Y miren, evitar siempre la falsa estrategia de comprar seguidores. Vamos a comenzar desde cero, vamos a comenzar con el seguidor número 1 que probablemente debe ser su mamá o su papá, pero que les va a generar o a atraer personas, prospectos, a que puedan comprar sus productos y servicios. Y bueno, miren, no comentar en cuentas que no tengan interés en su nicho. Recordar que cada red social tiene su propia razón de ser y tipo de contenido, que es necesario siempre tomar en cuenta el contenido para quien publicamos, sobre todo pensar en nuestra audiencia. En las historias, no agreguen el logo porque no hace falta. En las historias siempre ya aparece nuestro logo si lo hemos descrito o lo hemos insertado en nuestro perfil. Y en las publicaciones, siempre idear las formas, ya les voy a mostrar algunas herramientas para poder recortar el logo, que aparezca sin fondo y que pueda mostrarse de manera profesional. Pero antes de mostrarles las herramientas de inteligencia artificial, debo hablarles también de TikTok, porque es súper importante hablar de TikTok. Yo les comento, si no tienen presencia ahora mismo en TikTok, yo les invito a que se conecten a TikTok, que creen su cuenta y que comiencen a generar contenido genuino, porque la verdad, su algoritmo permite una rápida viralización de su estrategia de marketing y yo sé que hay mucha resistencia por parte de muchas personas, pero debemos considerarlo como parte de esta vitrina que hoy en día pretendemos
abrir al público en general en el mundo entero para que adquiera nuestros productos y servicios. ¿Por qué estar allí? Veamos unos datos estadísticos. Miren, ya alcanza la misma cantidad de usuarios que Instagram. TikTok tiene ya 1.052 millones de usuarios frente a los 1.200 que se contabilizaban la última vez en Instagram. Vean este dato súper importante. 39 minutos al día. Se estima que ya está por detrás de YouTube, que es el segundo buscador de contenido en video, así que no podemos desperdiciar esta gran oportunidad que nos brinda TikTok y que la audiencia tiene más de 25 años, un público joven, de igual manera un público que compra y que está buscando productos, servicios que probablemente sea el tuyo. Aquí tienen estos datos más o menos aquí distribuidos, la cantidad de usuarios, vean cómo están distribuidos de acuerdo a rangos de edades, por ejemplo, de 18 a 24 años representa casi el 40%, de 25 a 34 años casi el 30%, y de ahí en adelante, pues el público que falta. Este contenido lo recibirán todos ustedes a través de sus correos electrónicos, porque con todo el amor lo vamos a compartir con todos ustedes, ¿sí? Vean este dato importante que quise destacar esos 39 minutos al día que en líneas generales, en la media, consume la gente en TikTok casi una hora, y creo que esto va en ascendencia. Y sé que muchos de ustedes consumen mucho más, al igual que yo, y que, bueno, de verdad consumen y están allí al tanto con todas las características y bondades que les presenta TikTok. Estas son algunas de las categorías más consultadas en TikTok: el área del entrenamiento, del baile, bromas, deportes, ejercicios, el hogar. Así que si tu negocio está en esa área, entonces piensa poder estar tú también o tu marca personal o comercial en TikTok. Estas son algunas personalidades, algunos rostros que ustedes muy bien reconocen. Yo sé que muchos de ustedes los siguen y que, bueno, para que vean cuáles son este tops de influencers en TikTok, ¿ok? Si tú estás pensando estar en TikTok, no pierdas esta oportunidad. No importa que tengas 10 seguidores, porque tú también puedes ser una de estas personas. Miren, TikTok es muy sencillo de utilizar. Miren, tenemos un botón rojo con el que podemos hacer clic allí, presionar y comenzar a grabarnos en directo, ¿ok? Pero si hemos grabado nuestro contenido con anterioridad, ahí está un botoncito de cargar o de upload, y en la parte derecha tenemos una serie de iconos que nos permite agregarles efectos, jugar con la velocidad, insertar texto. Yo les invito a que comiencen a generar contenido con TikTok porque además está súper sencillo. Aquí hay algunos pasos que están bien sencillos, bien descritos en el material y que lo voy a compartir. Al final, cuando publican este contenido, también, al igual que los Reels en TikTok, en Instagram, les permite seleccionar de toda la secuencia de su video una portadita o posiblemente en plataformas como Canva, que ahorita lo voy a mostrar, les permitirá diseñar su portadita, ¿ok? Miren, también tiene una cajita de texto para agregar 2.200 caracteres en TikTok que los relaciona automáticamente con los motores de búsqueda. Ahorita les voy a demostrar cómo todo lo que ustedes comparten e insertan textos o pie de página o pie de foto, pie de video, como lo quieran llamar, nosotros comúnmente le decimos copy, sencillamente, cómo todos estos copies que están en Instagram y en TikTok, en la plataforma X, o antes Twitter, y en todas las redes sociales, Facebook, se comparten en Google. Por ejemplo, les voy a hacer acá una demostración. Miren, voy aquí a quitar la presentación. Vamos a compartir por acá, vamos a presentar, a ver, vamos a presentar, vamos a compartir la pantalla, ¿ok? Voy a compartir mi pantalla y vamos a compartir una nueva pestaña y les voy a hacer algunas búsquedas, por ejemplo. Vamos a buscar aquí, vamos a compartir toda la pantalla, ¿va? Ok, vamos a seleccionar aquí, compartir toda la pantalla, si no vamos seguros, ¿sí? A ver. Miren, yo voy a buscar aquí en Google, por ejemplo, curso de, ¿qué es lo que yo ofrezco? Por ejemplo, curso de Community Manager en Maracaibo. Vean ustedes. Espero que sí se esté compartiendo la pantalla. Voy a verificar simplemente. Creo que sí se está compartiendo. Miren, cuando hacemos estas búsquedas, no solamente aparece, miren, nuestro negocio,
aparece la página web, sino que aparece nuestra cuenta de Instagram. Si ven, yo no busqué Master Cowork, yo simplemente busqué el producto o el servicio que yo busco, curso de Community Manager en Maracaibo, y aparece Instagram, aparece la página web, aparecen otras empresas, pero si sigo buscando, miren, aparecen la urbe, por ejemplo, y es posible que en la búsqueda aparezca también videos de TikTok y de, miren, aquí están. Miren, aquí aparecen cosas de Twitter, aparecen seguramente videos de TikTok, videos de YouTube. Entonces es importante que cuando ustedes creen contenido en Instagram y en TikTok, pues ustedes usen esas cajitas de texto, esos copies para poder describir el servicio que están ofreciendo. Miren, aquí aparece Master Cowork. Si ustedes quieren que sus empresas aparezcan aquí en Instagram, perdón, en Google, ustedes simplemente van a irse a Google y van a buscar, por ejemplo, las palabras Google Business. Google Business. Esto es un plus, ¿vale? No estoy saliendo el contenido. Ustedes entran en Google My Business y cuando entran allí en Google My Business, ustedes van a colocar su cuenta de Gmail y van a colocar todos los datos de su empresa, así como lo coloqué yo. Voy a regresar un momentito. Ustedes van a colocar ahí si está abierto, si está cerrado. Van a buscar aquí, van a poner la dirección de su local, su teléfono, van a subir fotos, las personas van a poder hacer comentarios, reseñas, van a conectar sus redes sociales. Así que la gente cuando busque, por ejemplo, pijamas, cursos, talleres, va a aparecer el nombre de su negocio. Búsquenlo Google My Business y les va a aparecer, ¿va? Ok, este era un plus. Volvemos. Vamos a quitar esta acá y volvemos con la presentación. Vamos a agregar aquí la presentación donde íbamos. A ver, espero que aparezca con todas las personas que mientras se carga nuevamente la presentación. Ok, aquí estamos nuevamente. Mientras tanto, leo los comentarios para continuar, ¿sí? A ver. Saludos a Diamila Nava, a Marta Pérez, a Natalia Vargas, a Raisi de Almeida, a Diamela, a Yael Hernández, a saludos hasta Caracas. Voy a estar en Caracas la próxima semana, desde el lunes hasta el jueves, de 9 a 1 de la tarde, haciendo un curso Community Manager y este curso avance. Así que ya saben sus contenidos. Muy bien, continuemos. Entonces, es importante que ustedes sepan que su perfil en Instagram debe estar correctamente optimizado. Deben colocar una imagen de la marca o una imagen suya, muy buena imagen, en donde aparezca su rostro. Si es su marca, yo sugeriría subir el logo, en este caso es subir la parte más icónica de Master Cowork, nombre de la marca. Todo eso lo hacemos allí, nosotros vamos a colocar el nombre. Y es importante, amigos míos, que además del nombre, puedan ustedes añadir palabras claves que tienen que ver con su negocio. Por ejemplo, las personas no buscan Master Cowork, pero sí puede buscar cursos, talleres, cursos de marketing y colocamos, añadimos una rayita, un emoji, la palabra hamburguesa. Entonces, ¿por qué? Miren, vamos a demostrárselo. Vamos a buscar aquí, a hacer unas búsquedas, ¿vale? Vamos a quitar acá un momentito y voy a abrir la cuenta de Instagram para mostrarles cómo las personas
Vamos a estar aquí nuevamente. Argemiro decía que había dicho que se cortó la transmisión. Argemiro, si me confirman en el chat que me están viendo, les agradecería muchísimo. ¿Ah? Sí, se cortó un tantito acá, pero creo que ya estamos de regreso. A ver si alguien me confirma que ya estamos de nuevo. Yo comienzo nuevamente. Continúo, quiero decir, a mostrarle cosas acá. ¿Me vieron? ¿Sí? ¿Están allí? A ver, Gabriel, no sé si me puede informar si estamos acá. Gabriel dice que sí, que listo. Muy bien. Entonces, yo les quería comentar que quería compartir aquí la pantalla, un momentico, para yo mostrarles aquí en la búsqueda cómo cuando hacemos búsquedas. A ver, déjenme agregar aquí, presentar. Ok, Geraldine me dice que aquí estamos. Gracias, Geraldine. A ver, voy a compartir pantalla. Y vean ustedes. Ok, toda la pantalla. Listo. Vamos a ver. Creo que ya estamos compartiendo. Bien, si llega a suceder algo, yo vuelvo a conectarme. Así que sí, no se vayan. Miren, aquí yo puedo buscar acá, por ejemplo, hamburguesas. Por ejemplo, miren, hamburguesas. Yo busco acá hamburguesas. Y miren, sale Poke Burger. Vamos a ver que si sigue apareciendo. Permítanme ustedes aquí, no se retiren. Ejemplo, aparece Viticos Restaurante, que por cierto han estado en nuestros cursos. ¿Por qué aparece Viticos Restaurante? Franco es Franco, una cadena muy importante acá. Porque vean ustedes que si yo selecciono cualquiera de ellos, vamos a seleccionar por ejemplo a Viticos, vean ustedes, Viticos, la gente no busca Viticos o Franco o cualquiera de estos grandes negocios que están tan posicionados. Es que vean que ellos en el nombre han colocado palabras. O sea, le han dado a editar perfil y han colocado carnes, parrillas, hamburguesas. Y es por eso que la gente cuando busca hamburguesas en la lupa aparece su negocio. Entonces, si ustedes buscan maquillaje, si ofrece maquillaje, quiere decir cursos, quiere decir, entonces debemos añadirlos allí en nuestro perfil. Y además, en la biografía también debemos seguir añadiendo palabras claves que tengan que ver con nuestro perfil. Vean ustedes, yo aquí colocado, vamos a volver nuevamente, algunas de las cosas que podemos añadir en nuestro perfil. El eslogan, razón de ser, a qué te dedicas, qué ofreces, cuáles son las habilidades o soluciones que tú estás capacitado para ayudar a las personas o a otras personas. Y también llamados a la acción. Llamado a la acción puede ser tu correo electrónico, tu dirección, pedir que te llamen o te escriban a algún lugar, ¿ok? Entonces todo esto lo vamos a compartir. Aquí tienen algunas de las cosas que ustedes pueden seguir añadiendo. En TikTok también podemos configurar nuestro perfil tal cual como en Instagram, solo que en TikTok tenemos no 150 caracteres, sino que tenemos solamente 80 caracteres, ¿ok? Tenemos un poquito menos de caracteres, pero con la ayuda de la inteligencia artificial podemos seguir avanzando, ¿va? ¿Qué consejos les ofrezco para indicar en el perfil de TikTok? Esto es lo siguiente. Añade información sobre cómo puedes ayudar a los clientes. Ya sabes que máximo en 80 caracteres. Utilizar palabras claves. Tener en cuenta el uso de los emojis que le da mucha descripción y contexto a lo que estás manifestando. Y además una imagen reconocible de tu rostro o de la marca de tu producto o servicio. ¿Ok? Miren, vamos a comenzar ya de lleno con las herramientas de inteligencia artificial. Esta herramienta a mí me encanta, se llama NameLeaks, o NameLeaks, como se pronuncia aquí en Maracaibo. Esta herramienta maravillosa nos permite poder gestionar logos o también nombres. Si tú estás en una de estas, estás queriendo darle inicio a un negocio, a una nueva marca, con la ayuda de la inteligencia artificial. Esta en específico y otras más, pero bueno, yo hoy traje esta. Tú simplemente, mira, entras en NameLeaks, vamos a compartir la pantalla. Se la voy a colocar acá en el banner para que no lo olviden. La herramienta se llama NameLeaks. Vamos a primero entrar para luego ponerles la dirección. NameLeaks.com. Ya estoy añadiendo y entrando acá, ¿ok? Ajá. Muy bien, ya se las voy a colocar acá.
Muy bien, nailich.com, ahí está la dirección. Tomen nota, por favor. Ya se la estoy colocando en pantalla. A ver, ven, aquí está esta plataforma, esta pequeña herramienta con inteligencia artificial, que repito, a mí me encanta, y nos permite a darle inicio o crear su marca o su negocio en los medios digitales. Se llama nameless.com. Entonces, ¿cómo podemos nosotros compartirlo? Mira, bueno, vamos aquí aquí tiene la dirección y ahora voy a compartir la pantalla. Vamos a compartir toda la pantalla. Permítame un segundito. Vamos a compartir. Perfecto, creo que ya está. Acá. Vamos a entrar, nameleaks.com. Y aquí nosotros, bueno, miren, quienes usan Google Chrome, ustedes pueden darle acá a este botoncito y él les traduce, ¿no? Pero está muy fácil de interpretar. Aquí vamos a colocar una descripción corta de qué se trata nuestro negocio. Por ejemplo, iba a colocar aquí pequeños, a ver, pequeños. Ya saben que el pequeño nos encanta aquí en el Zulia, pequeños, saludables. Libre de gluten, sin azúcar, y le podemos dar aquí generar. Una vez que le damos al botoncito de generar, okay, vamos a volver acá. Creo que sí se está compartiendo, perfecto. Yo lo voy a dejar en auto, pero esto es simplemente para que ustedes indiquen acá más o menos cómo quieren ese nombre. Por ejemplo, si quieren nombres memorables como Google o Rolex, por ejemplo. O que no use palabras en inglés. Yo lo voy a dejar en auto para que él poco a poco me vaya sugiriendo. Yo voy a escoger, por ejemplo, el medium, por ejemplo, para que sea más o menos estable, ¿ok? Y aquí yo voy a decir, por ejemplo, cuál es la palabra o la descripción opcional. Pero si ya yo quiero con estas palabras que me indique cuáles son las diferentes opciones, yo lo dejo allí tal cual. Y miren ustedes cómo la inteligencia artificial comienza a generar nombres de marcas, por ejemplo, como plantitas, tequenudos, saludables, nueva tequenera, patatas, tequino, proteína, fit snack, sin gluten, natural tequeno, tequeo, salute. Bien, si yo, por ejemplo, quiero seleccionar alguno de estos, por ejemplo, tequenudo, miren, tiene la opción de entrar allí y poder manipular un poco el logo. Entonces tienen la opción de poder verificar si esto ya existe en las redes sociales, pueden editarlo, tienen el logo, aquí se presentan diferentes opciones de logo para que ustedes puedan seleccionar. Así que hoy jueguen con Nameleaks que les va a permitir a ustedes poder jugar un poco con la inteligencia artificial. Muy bien. Volvamos a la presentación. Espero que les haya gustado esta herramienta, como a mí me gusta muchísimo y la uso cuando estamos hablando de marca personal o marketing personal. ¿Ok? Muy pronto, por cierto, vamos a anunciar este curso. Un curso más reciente será en Caracas a partir del próximo lunes. Ya estaremos en el Centro Plaza a las 9 de la mañana. Estamos allí con este curso. Vamos a hablar de la inteligencia artificial. Probablemente muchos de ustedes han escuchado sobre la inteligencia artificial, sus hijos le habrán dicho que ya la usan para el colegio, es posible que sí. Entonces, yo le pregunté a ChatGPT, ya vamos a hablar de ChatGPT, cómo instalarlo, pero yo le pregunté a ChatGPT quién era. Y él me dijo, soy ChatGPT, un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial, estoy entrenado por OpenAI, mi función es proporcionar respuestas y asistencia en línea a través del procesamiento de información y la generación de respuestas útiles. Y estoy diseñado para ayudar a las personas a encontrar información precisa. Esto me dijo ChatGPT. Entonces, ustedes me dirán, Marco, ¿y cómo puedo acceder a ChatGPT? Bueno, ChatGPT es una herramienta que para empezar, para abrirla desde Venezuela, necesitan ustedes instalar una VPN y segundo, recibir, para terminar de configurar el chat GPT, necesitan recibir en un número internacional de Colombia, Estados Unidos, de México, de cualquier lugar, alguien le debe facilitar su número para que reciba un código y se lo facilite usted y termine
de hacer el registro. Pero yo les traigo una opción. La opción que les traigo se llama poe.com. Poe.com, que también es una app, la pueden descargar. Con Poe, fíjense cómo está acá en el teléfono, pueden acceder a diferentes modelos de inteligencia artificial, como es GPT-4, de manera limitada, pero pueden cada ciertas horas hacer búsqueda. Está Claude, está Sage, hay diferentes tipos de modelos de inteligencia artificial. Entonces yo les voy a mostrar aquí cómo pueden entrar en Poe y hacer diferentes tipos de búsquedas. Voy a entrar acá desde la computadora. Permítanme un momentico que estoy ingresando con mi cuenta de Google. Solamente hace falta tener una cuenta de Google y pueden hacer el registro automáticamente. Ya les voy a compartir la pantalla, ¿sí? Permítanme ingresar yo acá y poder mostrarles en directo cómo poder usar Poe para acceder a la inteligencia artificial. Bueno, voy a quitar momentáneamente esto y voy a compartir entonces la pantalla. Ya saben que la herramienta se llama Poe, que la pueden descargar desde la app, si tienes iPhone, si tienes Android, cualquiera. Y así funciona, con la diferencia que en el teléfono aquí aparecen unas rayitas, pero muy similar a esto. Miren, si ustedes le dan acá, en donde dice Your Boots, si le damos allí, miren todos los modelos de inteligencia artificial. Y está, miren ustedes, ChatGPT, ¿lo ven? Si yo hago clic aquí en ChatGPT, vean ustedes, puedo comenzar a escribir. Por ejemplo, yo le puedo decir, dame una lluvia de ideas sobre el diseño gráfico para las redes sociales. Si yo quiero hablar de eso, ¿verdad? Yo le puedo pedir a ella que me dé una lluvia de ideas. A ver, no está. Hay un problema aquí con mi teclado, pero ya lo solucionamos acá. Y inmediatamente la red, en este caso, la inteligencia artificial, me da una lluvia de ideas sobre qué cosas puedo hablar o publicar en las redes sociales sobre el diseño gráfico para las redes sociales. Por ejemplo, me está diciendo que puedo crear unas imágenes llamativas, que diseñe imágenes atractivas y coloridas que llamen la atención a los usuarios, que hable de en qué consiste la marca, que mantenga una coherencia visual en los diseños para reflejar la marca. Entonces yo puedo decir, bueno, yo quiero hablar sobre la marca personal, por ejemplo. Entonces quiero decirle, redacta un guión que yo que pueda leer sobre la importancia de potenciar la marca personal. Y le puedo decir, redacta en un tono juvenil, persuasivo, ya verán cómo le podemos asignar roles, ¿no? Redacta en un tono persuasivo, por ejemplo. Y que pueda leer en menos de un minuto. Entonces, vean ustedes que me genera un guión. Y dice, sonido de campana, narrador. Y yo puedo mirar a la cámara con él. En un mundo altamente competitivo, donde cientos de personas con talentos y habilidades similares luchan por destacar en este escenario. ¿Puedes marcar la diferencia y sobresalir? La respuesta está en potenciar tu marca personal. Así que esta herramienta nos puede generar guiones para que nosotros podamos leer en el prompter, por ejemplo, en CapCut, que es una herramienta, tomen nota CapCut, que al abrir CapCut en el teléfono, tú le das prompter, pegas este texto y tú miras a la cámara y estás leyendo el texto en la cámara y te estás grabando. Y la gente poco puede darse cuenta que realmente lo que estás leyendo, ¿no? La inteligencia artificial nos puede ayudar con todo esto. Miren, yo puedo decirle, por ejemplo, redacta el copy para mi cuenta en Instagram. Se trata de un video que muestra una casa en venta en Residencias
Lago Country cuenta con tres dormitorios, dos salas de baño, a ver, piscina, ok, planta eléctrica. Vamos a corregir esto, planta eléctrica, pozo de agua, muy importante, ¿verdad? Y le voy a decir, redacta en un tono persuasivo. Miren, usa emojis, saltos de línea, es decir, yo le puedo decir a ella todo como yo quiero que lo haga. Ya van a ver los recordatorios. Y mira, cómo la inteligencia artificial me genera mi copia. Busca las casas de tus sueños. Te das a esta increíble propiedad que está esperando convertirse en tu nuevo hogar. Y miren, como le dije que colocara emojis, me hizo saltos de línea, colocó los emojis con todas las indicaciones y todo. Miren cómo quedó. Incluso, miren, me añadió hasta las cinco etiquetas que recomienda que pueda colocar en el copy. A ver. Cuénteme, ¿qué les parece esta herramienta maravillosa, verdad? Yo sé que sí les va a encantar porque ChatGPT y muchas de ellas son maravillosas. Mire, y ustedes pueden cambiarse aquí. Si vamos otra vez acá donde dice Your Boots, miren, yo puedo pasarme Assistance, que es otra inteligencia artificial, y puedo escribir y conversar con ella, ¿ok? Así que aquí tienen diferentes opciones desde Poe. No solamente ChatGPT, pueden conversar, obtener diferentes tipos de opciones, ¿ok? A ver, voy a leer los comentarios, a ver qué opinen, a ver qué les parece estas herramientas que son maravillosas, según yo, porque me ayudan muchísimo en mi día a día redactando contenido, creando contenido para las redes sociales, copy. A ver, Diamela dice gracias, saludos de Maracaibo, vamos a seguir leyendo acá, permítanme. A ver. Los saludo a todos. Mercedes dice que se cortó, pero espero que haya continuado nuevamente. Diana dice que excelente. Gabriel Meléndez dice que genial volverte a saludar. Linda ha estado en nuestros cursos. Joel dice que es muy interesante, muy buen contenido. Gracias, vamos a continuar, ¿vale? Pues para eso están aquí y tenemos. Todavía nos queda tiempo para seguir viendo esto, ¿ah? ¿Eh? Saludos Marta, qué gusto saludarte. Bueno, esto y mucho más vamos a aprender en este curso de Community Manager que vamos a hacer en Caracas y luego en Maracaibo, porque regresando vamos a hacer el curso en Maracaibo, curso de diseño, continuamos con todo. Repito, estos cursos que son autorizados por el Ministerio de Educación. Bien, entonces ya les dije que con POE podemos redactar todo este contenido, ¿ok? Sí, Inmobiliaria Casa Vista, mi amiga María. Hay que descargar Poe. Y si no, tú entras desde la computadora poe.com, colocas tu cuenta de Gmail y ya tienes acceso a todo esto. ¿No te parece maravilloso? Qué gusto saludarte, María. Bueno, entonces, nosotros podemos decirle a Poe, por ejemplo, a ChatGPT, les voy a mostrar otros modelos de inteligencia artificial, como es Bard, que es el modelo de inteligencia artificial de Google, y otras tantas más, hasta donde nos dé el chance, ¿sí? Entonces, nosotros podemos escribir allí y decirle, actúa como un especialista en marketing y dame una lista de 5 ideas o 7 ideas o 10 ideas de contenido para mi negocio de moda. Miren, esto está maravilloso porque si hay algo que a mí me costaba y lo comparto siempre con mis alumnos, cuando soy community manager, cuando generaba contenido todavía hace unos 2 años, me costaba mucho encontrar ideas. Y todos los días yo entro a la inteligencia artificial y digo, dame cinco más, dame cinco más y dame cinco más. Y ella me va dando ideas de creación de contenido útiles e interesantes para nuestra audiencia, ¿ok? Entonces yo puedo decirles a ellos que actúe como un especialista en moda, por ejemplo, y que me dé cinco ideas de contenido. Miren, pero además a ChatGPT y a todas estas redes, estos modelos de inteligencia artificial, nosotros podemos asignarle un papel, un rol. Es decir, yo le puedo decir, actúa como un periodista, actúa como un entrenador deportivo,
actúa como un especialista en marketing y haz tal cosa. Se los voy a demostrar. Miren, yo puedo entrar acá. Miren, voy a entrar acá un momentico. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver mientras desaparece la presentación y aparece la pantalla. Miren, yo lo voy a decir acá. Actúa, a ver, actúa como un periodista. Miren ustedes. Redacta una nota de prensa. Se trata de un choque entre dos vehículos. Colocó un Mazda y un Toyota. Ocurrió en Maracaibo, en la Avenida Delicias. Una persona resultó herida. Herida y fue trasladada, miren que esto lo estoy probando en vivo y directo, al Hospital Universitario de Maracay. El alcalde de la ciudad, Rafael Ramírez, instó a los ciudadanos a hacer uso de y respetar las señales de tránsito. Bueno, yo pude haberle dado más contexto a la nota, ¿no? Y miren, comunicado de prensa. Choque de vehículo en Maracaibo. Alcalde Ramírez hace un llamado a respeto. Maracaibo, 5 de octubre del 2023. En la tarde de hoy se registró un accidente de tránsito en la transitada Avenida Delicias de Maracaibo, donde dos vehículos, un Mazda y un Toyota, yo Toyota escribió desde que me equivoqué, colisionaron resultando una persona herida. El accidente generó conmoción en la zona y requirió la intervención de los servicios de emergencia. La persona herida, cuya identidad no ha sido revelada, si yo hubiese colocado el nombre, hubiese colocado la identidad de la persona, fue rápidamente asistida en el lugar del accidente por paramédicos y posteriormente trasladada al Hospital Universitario de Maracaibo, donde se encuentra recibiendo atención médica. Miren, aquí está toda la nota de prensa. Y yo le puedo decir que la redacte nuevamente la nota en un tono, no sé, vamos a jugar con esto, más juvenil. No sé, vamos a ver. Increíble accidente en Maracaibo. Alcalde Ramírez hace un llamado a respetar las señales de tránsito. Un choque de impacto. Hoy en la tarde, en la famosa Avenida Delicias, se dan cuenta que yo puedo asignarle roles para que incluso hable de una manera específica. Entonces, bueno, por esto ha sido tan comentado el uso de la inteligencia artificial. Probablemente mucha gente se ve como un poco amenazada, pero realmente creo que, como digo, esto resulta muy alentador para todos nosotros. Miren, nosotros podemos definir un objetivo. Podemos decirle también a la inteligencia artificial que escriba un ensayo de 500 palabras sobre algo, que escriba una entrada en el blog sobre algo. Por ejemplo, yo que diseño páginas web, yo puedo decirle, cónchale, yo hago un curso de Community Manager. Quiero que me redacte los textos para mi página web sobre el curso de Community Manager. ¿Lo hacemos? Miren, vamos a hacerlo. Por ejemplo, vamos a compartir la pantalla y le voy a decir, miren, vamos a decirle, redacta el texto para mi página web en donde vendo mi curso de Community Manager en Caracas. Y bueno, le puedo decir la dirección donde voy a hacer el curso, cuánto va a costar, en qué lugar va a estar ubicado, las formas de pago, pero más de dejarlo solo así. Mire. Bienvenido al curso Community Manager.
Manager en Caracas, impulsa tu carrera en las redes sociales. Hola y bienvenido del Community Manager. Ha llegado al lugar indicado. ¿Qué es el Community Manager? En este curso, ¿qué vamos a ver? Miren, ¿qué puedes esperar de este curso? Clases teóricas, herramientas de curso actualizado, asesoramiento personalizado, certificado, networking. Y miren, todos los textos y puedo seguir conversando y generando textos, por ejemplo, de pedirle un objetivo del curso, por ejemplo. Por ejemplo, quiero decirle, redacta el objetivo general del curso de Community Manager. Mire, y él me lo va a dar. Impulsar las habilidades y conocimientos para gestionar comunidades en línea. Y me dice al finalizar el curso que van a comprender a Villa. Así que, entonces, amigos míos, vamos a hacer uso de la inteligencia artificial. Lo estoy mostrando aquí en vivo y directo, ¿ok? A ver, ya voy a seguir compartiendo la pantalla. A ver, permítame un segundito. Vamos a compartir nuevamente la presentación. Saludos a todas las personas que siguen conectadas. Gracias por mantenerse allí en línea. Seguramente deben estar con sus cuadernitos y no saber con aparte la pantalla. Me está informando que ya va a salir allí y podamos seguir entonces viendo cómo podemos hacer uso de la inteligencia artificial para crear contenido. Como les mostraba, ustedes pueden pedirle que les dé una lluvia de ideas, explicarlo para un niño de 5 años, por ejemplo. Ustedes le pueden pedir que le escriba ese texto para un niño de 5 años. Hace poquito le dije, dame una receta de arroz chino venezolano. Y cuando le dije, ahora explícamelo como para un niño de 5 años, él me comenzó a decir, pídele la ayuda a tu papá o a tu mamá para ir y calentar en un bol estos ingredientes y así sucesivamente. Y cuando le dice, explícalo para esta edad en específico, él va a ponerse en ese rol y hablar en esos términos, ¿ok? Podemos pedirles que nos responda con emojis, con una tabla, por ejemplo, ya van a ver el ejercicio. Respóndeme con una lista numerada. Respóndeme esto con un resumen. Responde en un lenguaje persuasivo, como lo hice ahorita. Adopta un tono formal. Que utilice fuentes científicas. Que responda en un tono juvenil. Y bueno, les quiero mostrar más o menos cómo es la tabla de social media, cómo uno organiza en Excel. Por ejemplo, hay muchos modelos como este. Este lo bajé de internet. Pero, por ejemplo, existen muchos modelos para crear tu tabla o tu modelo de creación de contenidos en el mes, por ejemplo, o durante una semana, como se puede observar allí. Nosotros podemos ir a la inteligencia artificial, a cualquiera de ellas, y decirles que nos ayude a redactar, por ejemplo, o a crear esa tabla de contenidos para toda una semana. Yo, por ejemplo, escribí esto y ahí se los dejo en el material. Actúa como un especialista en marketing y genera una tabla con un plan de social media para Instagram, vean que les estoy diciendo es muy específico, de lunes a viernes, en el que se incluyan reels, historias, publicaciones, que incluya las columnas en la tabla del copy, o sea, que en la tabla que incluya una columna para el copy, otra columna para las etiquetas, otra columna para las ideas del diseñador gráfico, una columna con las mejores horas para publicar, que lo escriba en un tono juvenil y persuasivo, que incluye emojis, y que el objetivo de esa semana para generar esa tabla de contenidos es ofrecer mis servicios de gestión de redes sociales y educar a las personas sobre el marketing digital. Miren, con escribir esto me genera una tabla como esta y yo la puedo copiar y pegar en Word, por ejemplo, y la puedo compartir con todo mi equipo de marketing. ¿No les parece maravilloso? Lo hacemos acá para que lo puedan probar en directo. Vamos a hacer el ejercicio, pues. Vamos a compartir aquí la pantalla de mi computadora y vamos entonces a hacer el ejercicio. A ver, vamos a compartir la pantalla. Vamos a agregarlo acá. Muy bien. Vean ustedes. Voy a decirle acá, por ejemplo, actúa. A ver, no, aquí. Actúa como un especialista en modas. Quiero que redactes una tabla
con un plan de social media en el que se incluyan las columnas y dos puntos. A ver. Copy la columna de etiquetas, columna de ideas para el diseñador gráfico. Ajá. Y mejores. Y mejores horas para publicar. ¿Ok? Y entonces le voy a decir que el objetivo es vender la colección de ropa de verano y educar a nuestros seguidores sobre colores, combinaciones de ropa y tendencias. Vamos a ver qué nos hace, ¿ok? Miren, aquí está la tabla, señores. El copy, las etiquetas, las ideas para el diseñador gráfico, horas para publicar, que incluye el lugar de Instagram, si es un reel, si es una instalación de ropa. Las etiquetas, vean ustedes. Y miren, aquí están las ideas para el diseñador gráfico, las mejores horas. Estas son las que les pedí. El color es la clave para destacar este verano. Descubre nuestra gama de colores vibrantes y cómo combinarlos con tus outfits. Entonces ahí tenemos que crear imágenes, podemos generar un guión, leerlo en cámara. ¿Qué les parece este plan de social media? ¿Les gustó? Espero que les haya gustado también. Como a mí. Yo lo uso en todo momento y en pocos minutos ya puedo tener mi plan de social media, compartirlo con mi equipo y conseguir su aprobación por parte del cliente. Pero lo más importante es que me puedo inspirar usando estas herramientas, ¿ok? Continuemos entonces. Espero que les haya gustado. Ok, miren, les quiero comentar. Canva es una herramienta, quiero decir, maravillosa para generar contenido y también se insertó con la inteligencia artificial. Yo les sugiero que ustedes lo puedan descargar a su teléfono, que puedan usarlo en la computadora. En la computadora y el teléfono se ven un poquito diferentes, pero tiene el mismo contexto, ¿ok? Yo voy a meterme acá brevemente para que vean cómo funciona Canva. A meterme aquí para que ustedes puedan observar. Voy a entrar simplemente, miren, en canva.com. Quienes nos ven y nos escuchan, miren, Canva es una herramienta maravillosa para que ustedes puedan pensar en crear contenidos. Si no son diseñadores gráficos, pues Canva resulta bastante interesante porque se basa en plantillas para crear reels, historias. Ya hay cosas que están hechas acá. ¿Ok? Entonces, yo les sugeriría que se descarguen esta aplicación para poder generar contenido
otra vez el micrófono. ¿Siguen allí? ¿Me escuchan ahora? A ver, vamos a ver si me escuchan. Vamos a ver, probando. Uno, dos, tres. A ver. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan ahora? A ver, si me pueden confirmar aquí en pantalla si me escuchan. A ver, hola. Probando, hola, para seguir probando esto, ver si se escucha. Ahora sí, me dice Wolfa. Muy bien. Vamos a continuar. Bueno, total que aquí en Canva podemos hacer cualquier tipo. Y se ha incorporado la inteligencia artificial. Miren, si nosotros bajamos aquí donde dice apps, vamos a bajar aquí, apps. O bueno, si le damos a inicio, pues vamos a darle acá a inicio. Yo creo que se dejó de escuchar cuando yo reproduje música aquí en Canva y hubo un conflicto con esto. Miren, cuando nosotros entramos al inicio de Canva, dentro de Canva se van a promocionar aplicaciones que también están incluidas allí, generadas con Canva. Y hay una muy famosa que se llama texto a imagen, por ejemplo. Si no, ahorita vamos a buscar cualquiera acá, ¿ok? Vienen todas y casi todas con modelos de inteligencia artificial, ¿ok? Okay, todas estas herramientas son con inteligencia artificial, ¿ok? Una que se llama texto a imagen. Vamos a buscar aquí texto a imagen. Vamos a ver si aparece por acá. A ver. No me aparece. Es posible que haya cambiado de nombre. Pero miren todas las que aparecen allí, ¿ya? Vamos a darle aquí donde dice multimedia mágico. Vamos, por ejemplo, esa, pues. Y le damos usar en un diseño nuevo. Y nos dicen, ¿en qué tamaño? Bueno, es un tamaño para Instagram. Miren, voy a escribir Instagram. Sí, para un post de Instagram. Entonces, en este momento se abre desde Canva una aplicación basada en inteligencia artificial para crear contenidos con instrucciones y que la inteligencia artificial nos genere imágenes en específica. ¿Ok? Fíjense que aquí hay plantillas y yo aquí voy a escribir, por ejemplo, quiero un Super Mario. Supongan que yo quiera hacer que un Super Mario en un salón de clases. Para yo, por ejemplo, decir, hasta Super Mario vino a nuestro curso de Community Manager. Le digo crear mi imagen y vean ustedes que Canva, con la ayuda de la inteligencia artificial, dice que escribí Super Mario y no cumple con las políticas. Esto está sucediendo desde ahora. Pero vamos a colocar, por ejemplo, vamos a hacer cosas sencillas y luego ustedes van a practicar. Por ejemplo, quiero un oso polar con lentes oscuro en el desierto. Le dan enter. Y miren. Vamos a ver qué ocurre, chicos. Vamos. Aquí tienen, por ejemplo, a un oso polar en el desierto con gafas oscuras. ¿Le gustó? Y miren, ahora me dice que incorporó hasta videos, pero no está disponible en nuestro país. ¿Ah? Seguramente luego lo irán abriendo. Ok, miren, aquí ya tienen entonces un osito que no existe en internet, está en el desierto, tiene gafas oscuras. ¿Ok? Vamos a probarlo. Miren, les voy a dar otra herramienta más. La herramienta se llama Crayon, para que la prueben. Miren, existen muchas más, pero bueno, les estoy mostrando aquí solo algunas. Crayon, vean ustedes. Voy a ver si me siguen oyendo. ¿Me siguen oyendo, verdad? A ver. Ok. Cuando iniciaste con Canva se quedó sin audio. Sí, creo que todos me están oyendo, ¿ah? Ok, perfecto. Voy a continuar. Miren ustedes, aquí en crayon.com, vamos a colocárselo acá para que no, como un banner, permítame colocarlo acá para que no lo olviden. A ver.
Permítanme ustedes, vamos a editarlo. Así se llama la herramienta. Así, para que no lo olviden. Crayon.com. ¿Ok? Vamos a entrar en esa dirección, ustedes, para que lo tomen nota. ¿Ok? Entonces, aquí quieren también, por ejemplo, aquí pueden buscar, bueno, diseñar imágenes con inteligencia artificial. Quiero a una imagen de Jesús de Nazaret en el bosque, por ejemplo. Y puedo decirle con la Virgen María, por ejemplo. Y aquí le digo si quiero un arte o una foto, ¿no? Le digo que dibuje. Y miren, aquí empieza un contador. Y aproximadamente cuando lleguen 50, más o menos el darles diferentes tipos de alternativas. Vamos a ver qué ocurre acá. Aquí necesitamos tiempo, creatividad, que ustedes decidan, bueno, esto es lo que yo quiero que se muestre, vamos a ver qué tal. Y entonces pueden repetir la instrucción para que aparezca otra imagen, porque esa no les gustó, no, quiero que sea como más bien como un dibujo, como una foto. Miren, existen muchas. Herramientas como esta. Tomen nota, hay una que se llama Leonardo.ai, muy parecida a esta, Leonardo.ai. También ustedes le escriben y le dan instrucciones muy parecidas a esta. Vamos a ver, esperemos. Miren, aquí tienen imágenes de Jesús, dibujos con el modelo de la inteligencia artificial. A mí se me ocurre con la ayuda de la inteligencia artificial en el bosque. ¿Qué les parece? ¿Ah? A ver, nuestros amigos de Caracas que hagan este curso, vengo con todo porque allá vamos a practicar y le llevo muchas herramientas parecidas a esta y además recibir la certificación como Community Manager. ¿Va? Muy bien, entonces, sigamos viendo acá, ¿qué otras cosas les traigo? Miren, esta herramienta, bueno, simplemente aquí en la presentación les digo cómo acceder al texto a imagen y a todo esto, ¿va? Miren, esta herramienta, esto es una aplicación. No lo voy a mostrar, aquí se los dejo. Ustedes lo descargan, se llama Blend. Ustedes le toman con el teléfono una foto a un zapato o a una cartera, por ejemplo, o a un dispositivo, unos creyones, no sé, cualquier cosa que ustedes quieran apuntarle, no necesitan ni mucha luz y él automáticamente les borra el fondo y automáticamente les genera diferentes tipos de posts, de historias, reels, algunos son de pago. Evidentemente, como todas estas herramientas, tienen su versión de pago, ¿no? Pero pueden descargar historias, les crear, de verdad, publicaciones fantásticas. Ah, miren, déjenme borrar aquí la dirección. Creo que ya todos la notaron, crayon.com. Esta herramienta, CapCut, ya también cada vez incorpora mucho más la inteligencia artificial. Sus creadores son los mismos creadores. Les recomiendo CapCut porque con CapCut, con la ayuda de la inteligencia artificial, pueden incorporar sentencias, textos para hacer guiones. Y cuando entren en CapCut, ustedes incorporan ahí el prompter y él automáticamente comienza a presentarles el texto. Ustedes lo leen en pantalla y él lo está grabando. Entonces, como están mirando a la cámara, pareciera que ustedes están hablando, pero realmente están leyendo. Así que está maravilloso CapCut. Quienes quieran aprender sobre esto, en el curso Community Manager, el curso de diseño, vamos a explicarlo. Pero vayan descargándose y lo prueban, ¿va? Y me cuentan a ver qué tal les ha ido. Miren, esta herramienta que se llama Soy Lucía, este nombre de teléfono está disponible para el WhatsApp. Pero ha quedado para Telegram, Lucía. Entonces ustedes pueden buscar Soy Lucía en Telegram y es un modelo de inteligencia artificial que está disponible. Entonces yo lo recomiendo de igual manera para que puedan ustedes consultarles cosas. Si quieren buscar Soy Lucía por Instagram, busquen, perdón, por Telegram, Soy Lucía, conversan con ella. Y además quiero mostrarles un número de teléfono de una
inteligencia artificial para el WhatsApp. Ya voy a colocarle aquí en pantalla para que anoten el número de teléfono. La aplicación se llama Cami. Cami, vamos a mostrarles acá. Oh, yo creo que podemos entrar en su página web. Permítanme un momentico. Vamos a buscar acá y ustedes anoten el número. Vamos a anotarlo. Es Cami WhatsApp. Cami WhatsApp. ¿Ok? Ya les voy a compartir la pantalla. La aplicación se llama Hey Cami. Hey, hey Cami. A ver, ya lo pone la dirección, ¿sí? A ver. Permítame y ya voy a compartir la pantalla. Y vamos a ponerle acá la dirección. Permítame. Ver, también aquí mi estudio, mis controles, mi sala técnica para poder hacer este curso. A ver, vamos a darle aquí mostrar. Esta es la dirección de la página para que se baje en el WhatsApp. ¿Ok? Ah, pues me quedó mal. Permítanme editarlo un momentico, ya va. A ver, permítanme un segundito. Guardo y ya se va a mostrar otra vez. Listo, ahí está la dirección. Y esta es la página. Miren, este es un modelo de inteligencia artificial con WhatsApp. Todo lo que hemos hecho con ChatGPT y otras tantas más, lo pueden hacer con Cami. Miren, Cami, le dan aquí chatear por WhatsApp. A lo que le den chatear por WhatsApp, se abre el WhatsApp suyo de ustedes, y les dicen, Cami, imagine, por ejemplo, aquí, por ejemplo. No sé, imagine un oso en el desierto y Cami les va a generar en el oso en el desierto, les genera imágenes, le consultan lluvias de ideas, les permiten que les haga objetivo, que les redacte nota, que le haga copy, todo en el WhatsApp, ¿vale? Entonces la dirección es esta, heycami.ai. ¿Vale? Así que no se lo pierdan, que está buenísimo. Y pueden generar que quiero una imagen de un teléfono móvil con WhatsApp y tal cosa para usarlo en un diseño. Ahí por WhatsApp les genera la imagen y de ahí mismo la descargan. Me parece maravilloso. Me parece maravilloso. ¿Ah? Entonces ahí está la dirección. Se las dejo por si acaso todavía lo están apuntando. Está buenísima. ¿Ok? Miren, aquí, bueno, aquí está cómo funciona Lucía. Esto estará en el material. Y esta herramienta que yo quería mostrarles, o quiero mostrarles, se llama chatbase.co. Chatbase.co. Miren, esta herramienta es maravillosa. Chatbase.co les permite a ustedes crear un chat con inteligencia artificial. Pero lo bueno de chatbase.co es que ustedes pueden subir allí los PDF de sus catálogos con los precios, dónde está la ubicación de su negocio. Y él genera un enlace para que lo pongan, por ejemplo, en el perfil de su Instagram. Y la gente va a entrar, hola, mire que yo quiero saber sobre el modelo de este calzado. Ok, dame más descripción. Es el blanco, el que tiene estos tintes o estos colores y tal. Ok, ¿será este? Sí, es este. Ok, cuesta tanto. Es decir, con chat base, tú puedes crear un chat y enseñarlo. Yo voy a tratar de entrar acá a chat base para que vean cómo yo le voy a decir que aprenda con mi página web. ¿No le parece maravilloso? O sea, si ustedes aprenden a tener su página web, que por cierto lo voy a enseñar a hacer con la inteligencia artificial en mi curso de Community Manager, le dicen a chat base que aprenda de tu sitio web y las personas van a entrar, van a conversar, ¿verdad? A ver, permítame, deme chance, que estoy aquí entrando para mostrarles cómo funciona todo esto, ¿va? Si se quedan allí, yo les voy a mostrar cómo funciona todo esto. Chat base. Ya saben, ahí tienen la dirección. Chatbase.co. Ya les voy a poner la dirección aquí para que no se les olviden. Tomen nota, por favor. Díganme, por favor, si volvemos a repetir esta experiencia pronto. A mí me ha encantado. Tenía rato que no la hacíamos. Y a mí me ha encantado poder entrar nuevamente aquí, conversar con ustedes. Y mostrarles herramientas para que emprendan. Ya es momento de que sea cual sea. Yo sé que tienen tiempo todos ustedes porque si están acá es porque quieren emprender. Porque en la cabeza o en su mente está una idea de negocio. Ahí les coloqué la dirección mientras estoy ingresando acá. ¿Va? Permítanme un momentico. Por favor,
no se retiren porque ya vamos a hacer un chat con inteligencia artificial. Yo sé que les va a encantar, chicos. Les va a encantar este modelo de inteligencia artificial. Estoy creando aquí una cuenta. Permítame un segundito. Ok. Por supuesto, está limitado, ¿no? Que está limitado. Gratis. O sea, puedo hacer un solo chat. Pero si lo compran, pueden tener diferentes chats, ¿va? Voy a quitar aquí un momentico y voy a mostrarles. Vamos a compartir la pantalla. Aquí ya yo me logueé con mi cuenta de Gmail. Y le digo chat base. Quiero crear un nuevo chat. A ver, vamos a quitar el banner para que quede aquí más tiempo. De hecho, voy a quitar mi cara para que se muestre mucho más. Para que se muestre completo todo. A ver. Ahí, toda la pantalla. Ok. Entonces le digo, quiero hacer un nuevo chatbot. Ok. Y dice, pega aquí el PDF. Ahorita en esta computadora no tengo PDF porque está recién formateada. Pero, por ejemplo, yo puedo acá decirle que se trata de un website. O sea, ustedes pueden, por ejemplo, arrastrar hasta aquí un PDF con todo su catálogo. O que se abra una caja de texto y ustedes aquí empiezan. Nuestra dirección, estamos en el Centro Comercial Delicias Norte, tal, 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 tal. Comienza a escribir todo allí para que ella emprenda. Aquí se le enseña, o con un archivo, o con texto, o yo le voy a decir, mira, aprende de una página web. Y yo le voy a decir, nuestra página web es Master Cowork. Miren ustedes, Master Cowork. Entonces, que todo lo que va a aprender, lo aprenda de mi página web, Master Cowork. Por cierto, les dejo a disposición nuestra página web, mastercowork.com, porque aquí está toda la información de nuestros cursos, nuestros entrenamientos. Miren todo lo que hacemos aquí en Master Cowork. Curso de diseño, Canva. Bueno, entonces yo le digo, quiero hacer un chat de inteligencia artificial y le voy a agregar aquí nuestra página web. Y le voy a decir que incluya todos los textos que están en toda esa página web. Vean ustedes, él está aprendiendo, está leyendo todo lo que hay ahí, cursos de community, cursos de diseño gráfico, ¿qué más? ¿Dónde está ubicada esta gente? ¿Cuáles son los precios de estos cursos? ¿Qué si hay un curso de oratoria? Él está leyendo todo. Así que quienes de ustedes tengan un sitio web, ustedes pueden agregarlo allí. Vamos a ver, voy a ver si me siguen oyendo, a ver si me asustan, no me vayan a estar dejando de escuchar, ¿ah? ¿Eh? Ok, sí, ok. Ramiro dice que este es Ramiro. Ok, vamos a chat base. Mira, ya llegó al 100%. ¿Viste? Este es todo. Y encontró todas estas páginas dentro de mi página web. Mira, todo. Y ya le voy a decir, bueno, crea el chatbot. Y está aprendiendo, señores. Encontró 37 links. Miren ustedes, aquí está el chat. Mira, aquí está el chat. ¿Ves? Y ahora puede conversar. Esto nosotros podemos generar un enlace. Nosotros podemos darle a quien dice share. ¿Ves? Y le puedo decir que lo haga público. Y aquí está la dirección. ¿Lo vieron? Copy. Esto lo podemos poner en nuestro perfil de Instagram. ¿Vieron? Vamos a darle a visitar. Vamos a chatear. Aquí tengo mi chat para Master Cowork. Vean ustedes. Ah, bueno. Yo aquí puedo configurar todo. Él me está hablando en inglés. Pero yo puedo aquí configurar para que me aparezca, hola, bienvenido a Master Cowork, ¿cómo le puedo ayudar? Entonces le voy a decir, hola, mi nombre es Marcos. Quiero saber si cuentan con un curso de oratoria. Vamos a ver, tan, 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 tan. Sí, Marcos, sí contamos con un curso práctico de oratoria. En este curso aprenderás técnicas, habilidades para ser un orador eficaz, como controlar el nerviosismo, estructurar el discurso, utilizar el lenguaje corporal y el tono de voz adecuado y conectar con la audiencia. ¿Hay algo más en lo que puedo ayudarte? Sí. ¿Dónde están ubicados? Nos encontramos ubicados en Maracaibo, Estado Zulia, en Venezuela. Nuestra dirección es la Avenida 15, sector Delicias Norte, local 27. Miren ustedes. ¿Tienen cursos disponibles en Caracas?
Claro que sí, también ofrecemos cursos en Caracas. Nuestra próxima oferta académica en Caracas es el curso Community Manager. Se llevará a cabo en el Salón Atlántico, ubicado en el Centro Plaza, Torre A, piso 7, oficina 7I, y las fechas programadas son desde el 9 al 12 de octubre. ¿Hay algo más en lo que te puede ayudar? Sí, quiero postularme al curso. ¿Qué debo hacer? Excelente, Marco. Para postularte al curso de Community Manager en Caracas, puedes seguir estos pasos. Ingresa al siguiente enlace, señores. En la página del curso encontrarás toda la información detallada. Desplázate hasta abajo, encontrarás un formulario. Señores, esto es muy inteligente. Una vez que hayas completado los formularios, haz clic en enviar para enviar la solicitud y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Señores, esto está perfecto. Y lo único que yo hice, señores, fue decirle que creara un chatbot con mi página web. ¿Qué les parece a ustedes? O pudo haber sido también un PDF. ¿Ah? Entonces, esto es una maravilla. ¿Ah? ¿Qué les pareció, chicos? Nos quedan unos minutos. Nos quedan unos minutos para enseñarles otra cosita más. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos? Mercedes, ¿qué te parece? ¿Ah? A Argenis, Yamela, que podemos entonces crear un chat. ¿Verdad? Ponerle nuestra página web para que la aprenda o subirle un PDF para que aprenda sobre nuestro negocio. Imagínate tú un PDF con tus catálogos, con tus productos, los precios y que aparezca toda esa información allí. Caramba, o sea, sería una maravilla, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Miren, vamos a enviarles, vamos a mostrarles una herramienta que yo uso para crear videos. Es una de las tantas herramientas. Si no quiero aparecer en pantalla, la herramienta se llama Flicky. Flicky.ai. Ya le voy a poner la dirección. A ver. Flicky.ai. A ver. A ver, vamos a poner aquí el banner. A ver. A ver, vamos a los comentarios. ¿Qué dice la gente? A ver, quiero saber si. Sí, Argemiro, se tienen que registrar en chat base, como todas estas aplicaciones, ¿ah? ¿Eh? Hay que registrarse, hay que poner con tu correo de Gmail, ya lo tienes apuntado. Miren, que les quería colocar acá la dirección, no, esta no es, a ver, permítanme. Vamos a colocar la dirección de Flicky. Guardar, a mí también me ha encantado esta experiencia, espero que se repita. A mis amigos de Caracas, me encantaría poder contar con su presencia en la ciudad de Caracas. Voy a enviarles esta grabación, también les enviaré el contenido para que comiencen, como les dije, a idear su idea de negocio. Esta es la dirección, flicky.ai. Ya vamos a compartir la pantalla. Miren, flicky.ai. En esta dirección, vamos a bajar un poquito a la marca, vamos a ponerlo un poquito más chiquito para que no ocupe toda la pantalla. Creo que así, ¿verdad? Sí, flicky.ai. Vamos a hacerlo así chiquito para que no ocupe toda la pantalla. Miren, aquí en flicky.ai, ustedes simplemente se loguean. Vamos a colocar aquí, ustedes se pueden adentrar con Gmail, por ejemplo, o con un correo, o con su cuenta de LinkedIn, con lo que ustedes deseen. Yo, por ejemplo, voy a entrar con mi cuenta de Gmail. ¿Ok? ¿Y para qué Flicky? Con Flicky nosotros podemos crear videos. Yo no sé, creo que no, probablemente no se pueda oír. Pero, por ejemplo, aquí, miren todos los videos que yo he creado. Por ejemplo, yo puedo decirle aquí, quiero un nuevo archivo. Y me dice, ¿quieres un video o solo audio? Si quieren solo audio, generar audios con inteligencia artificial es posible. Pero él va a decir, quiero un video. ¿Y el idioma? Ah, bueno, el idioma está en español. Vamos a buscar aquí Spanish. Ok, ¿y el dialecto? Bueno, pues si estás creando contenido para México, lo ponemos mexicano. Si lo queremos para Ecuador, para Argentina, Chile, yo lo voy a escoger aquí, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo. Y el nombre del archivo, lo voy a poner, por ejemplo, Tips de Moda, por ejemplo. Y le voy a dar Submit. Ok, una vez que yo le dije que quería un video, miren, aquí en pantalla me aparece cuál es
el tamaño de ese video. Pero yo puedo, miren, aquí cambiarlo. Si yo lo quiero, por ejemplo, tipo para un reel, por ejemplo, lo coloco en 9:16 o para una historia o para TikTok, ¿vale? Yo lo voy a dejar tipo cuadradito como que si fuese para Instagram, ¿vale? Y aquí, miren, ustedes pueden escoger la voz. Yo no sé si se va a escuchar allá. Ustedes me dirían si se escucha. Vamos a ver la voz de Carla, que está disponible, a ver si se oye. Yo creo que no se oye. ¿Ustedes lo oyen? A ver, yo voy a darle aquí. ¿Se escuchó? Díganme por favor en los comentarios si se escuchó la voz de Carla, la inteligencia artificial, para ver si se escuchó, pues para ver si allá se oye cuando yo reproduzco el video, el audio, pues para que oigan más o menos cómo hablan esos modelos de inteligencia artificial, ¿ok? Para ver si les gusta. Para Venezuela simplemente hay una chica y hay un chico. A ver, Wilfredo, Gabriel, díganme si escucharon esas bolas de inteligencia artificial. Voy a escoger a Carlos. ¿Se oye? A ver, no sé si se oye. Ustedes me dirían si se oye. No sé, tengo como mi duda. A ver, escriban aquí en el chat, por favor, para saber si se está oyendo esos modelos de inteligencia artificial. Ok, entonces. Voy a asumir que me están comprendiendo, ¿sí? Yo quiero que se oiga como Carla, por ejemplo, y la selecciono. O, miren, puedo escoger aquí, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces le digo, quiero en español, Estados Unidos, y hay muchas más. Por ejemplo, aquí tengo a Camila. Chévere, escojo la voz de Camila. Y aquí escribo todo. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a abrir Poe, por ejemplo, que es un modelo de inteligencia artificial, que me incluya a ChatGPT y a todos estos. A ver, vamos a darle aquí, vamos a darle a Yearbook, como les enseñé. Ok. Y voy a escoger, por ejemplo, ChatGPT y le voy a decir, dame tres consejos sobre cómo vestir en este verano. Claro, aquí tienes tres consejos cómo vestir en el verano. Opta por telas ligeras y transpirables. Entonces, aquí le voy a copiarme todo esto. Miren, trap, lo de control C, lo pego acá. Miren. Y si yo le doy play, comienza Camila a leer el texto y a convertirlo en audio. ¿Se dieron cuenta, chicos? A ver, pues acerqué el micrófono simplemente. ¿Se escuchó? A ver. Yo puse el micrófono allá para ver si se escuchaba en la cornetita, a ver si lo escuchaban. Entonces, yo puedo allí ponerle imágenes y le doy aquí a cuadrito, vean ustedes, y voy a escribir, por ejemplo, moda, por ejemplo. Y vean ustedes que yo puedo escoger acá, por ejemplo, en moda, este video. Y poner acá el video y ahora le puse imágenes. O puedo subir imágenes de mi computadora. Miren cómo quedó. Escuchen. ¿Lo vieron, chicos? Se corta un poquito, pero la idea es que ustedes pueden irle añadiendo imágenes y texto y él va poniéndole voces. Y le va colocando imágenes y pueden hacer un video de 1 minuto, de 2 minutos y crear todos los días tips, consejos, sin salir en cámara ni hablar en cámara. ¿No les parece maravilloso? Muy bien, espero que les haya encantado. Y miren, aquí pueden seguir añadiendo nuevas escenas. Miren, aquí yo puedo decirle, por ejemplo, ah, ok, aquí vamos a ponerle más imágenes. A ver, vamos a poner aquí más de moda. Moda. A ver. Y vamos a añadir aquí. Por ejemplo, esta ropa. Lo estoy haciendo rapidito, ¿ah? Y miren cómo va quedando el video. A ver.
Te dan cuenta, le pones hasta los subtítulos, vas creando un video. Y una vez que esté listo, le das al botón de download o descargar y ya tienes allí una idea de video y ya lo puedes publicar con la ayuda de la inteligencia artificial. Has hecho todo. ¿Qué les parece? ¿Les gustó? A ver, cuénteme, quiero leerlos acá en los comentarios, a ver qué les ha parecido. Quiero leer qué les ha parecido este modelo de inteligencia artificial. Que es para crear videos. Muy bien. A ver, quiero que me cuenten. Y, a ver, excelente los videos. Ok, Argemiro, creo que todos han entendido de qué se trata. Bien. Yo espero que les haya gustado. Y bueno, trataré de hacer de compartirles a todos ustedes este material. Miren, antes de retirarnos, que ya nos quedan algunos minutos. Quería agradecerles a todos su presencia, decirles que les voy a compartir. Quédense conmigo hasta el final, porque quiero decirles cuáles serán las siguientes instrucciones, ¿ok? Miren, bueno, quisiera saber de dónde me escriben. Escríbanme en el chat, por favor, para ver dónde están conectados, ¿ok? Ya nos quedan unos minutitos solamente. A ver, Yair dice, fantástico todo, lástima que hubo interrupciones por la conexión, pero la inteligencia artificial es una maravilla. Joel, estoy muy de acuerdo contigo. La inteligencia artificial es una maravilla y yo más que una competencia o una amenaza, vamos a dejarlo hasta allí, yo creo que es una gran oportunidad para todos. Wilfredo está en Maracaibo. Saludos, Wilfredo. Joel, ¿y dónde estás tú? Y Argemiro, ¿dónde están? A ver, quiero saber dónde se encuentran todos. A ver. A ver, escríbame para saber de dónde se encuentran, ¿vale? A ver, bueno, déjeme abrir aquí el chat, simplemente. A ver, vamos a abrir acá para abrir el chat. Disculpe tampoco que no se vea bien, no estoy muy bien iluminado ahora, pero bueno, Joel está en Caracas. Bueno, miren, quería comentarles que la próxima semana, el próximo lunes, mis actividades, mañana me voy a Caracas. De Caracas bajamos por carretera. Y vamos a Congreso Meme, que será en la ciudad de Valencia. Vamos a ir 12 especialistas en el área del marketing. Quienes estén interesados pueden ir hasta Valencia el día sábado 7. Vamos a estar desde la mañana en Congreso Meme, en el Teatro Municipal, que es hermosísimo. Y bueno, ya mañana en la mañana llego a Caracas. Y luego me regreso el domingo, porque el día lunes comienza este curso, el curso de Community Manager en Caracas, este que está acá. El curso de Community Manager que está certificado y avalado por el Ministerio de Educación en Venezuela. Y quiero decirles que este curso será desde el 9 hasta el 12 de octubre. Son 4 días de formación. Así, todo el tiempo, desde que comenzamos hasta el último día, el día 4, es dándole contenido e información. El monto que muchos han pagado es de $120. Pueden ponerse en contacto conmigo para mostrarles. Todos estos son los contenidos. De todo esto vamos a aprender. Ya tenemos 8 años haciendo este tipo de entrenamiento y quiero decirles que este es el certificado que van a recibir. Es un certificado que cuenta con el logo del ministerio. Aquí nos da las instrucciones que está avalado, sí, autorizado por el Ministerio de Educación, la cantidad de horas y firmado por mí como director de la academia. El profesor voy a ser yo y así que allá vamos a estar en Caracas y estoy muy agradecer esas cosas maravillosas. Y bueno, y regresando, estamos aquí en Maracaibo, nuevamente, con el favor de Dios, ¿va? Bueno, quiero saber si hay alguna pregunta, si me quieren hacer alguna pregunta antes de finalizar. Le quiero dar las gracias una vez más. Les quiero decir que toda esta grabación la van a tener. Hay unos minutos, seguramente la grabación tendrán que detenerlo o adelantarlo. Yo les voy a poner la instrucción a adelantarlo hasta tal minuto donde comienza la clase. Les voy a enviar el PDF y bueno, para mí será un gusto y con todo el amor del mundo les voy a compartir todo este contenido. Me encantaría que les compartieran estos contenidos, estas grabaciones a sus mamás, a sus papás, a sus colaboradores, empleados. Compartan todo este contenido para que no se queden ustedes solos con esta información y nada, siga mucha gente más emprendiendo con todo esto, ¿va? Les mando un fuerte abrazo desde aquí de Maracaibo. Que Dios les siga bendiciendo. Gracias por haberme acompañado en estas 2 horas que se han ido muy rápido, por cierto, pero procuraré que se repitan ya mi regreso de Caracas
estaré coordinando una nueva edición para que sigamos aprendiendo mucho más. ¿Vale? Les mando un fuerte abrazo. Que tengan una feliz tarde para todos. ¿Sí? Gracias por su tiempo. Gracias por haber entrado. Gracias a ti también, Argemiro. Gracias por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes. Nos vemos por email porque todos los que se conectaron dejaron sus correos y yo les voy a enviar todo esto al finalizar de la jornada. Que estén muy bien. Feliz tarde para todos. ¿Sí? Gracias.